Y en más noticias de hoy, les comento que por fin terminé mi dibujo. Lo hice un poquito. Y quedó así. Y al fin terminé mi dibujo, así es que quería mostrarles un poquito de lo que hice. No utilicé ningún material profesional, no tengo colores profesionales, así es que todo lo hice con material escolar. La verdad me gustó el resultado, tenía muchísimo tiempo sin colorear, entonces yo creo que entre los bocetos, el dibujo y el coloreado sí le invertí bastante tiempo. Pero pues puede que lo retome, me gustó. Este reto nació este año, yo tiene un mes que lo comencé y la verdad es que me fascinó. Y se trata de realizar 6 personajes con tu propio estilo. En mi caso no tengo un estilo predeterminado y lo que quería pues era practicar un poco mi coloreado, mi dibujo, porque tiene muchísimo tiempo que no lo hago. Entonces quise tomar 6 personajes que para mí son emblemáticos y que también tienen rasgos de mi personalidad. Vamos a comenzar con Ororo. Ella apareció por primera vez en 1975 en el número 1 de los X-Men, Giant Size, creada por el guionista Len Wein y el dibujante Dave Cockrum. Ella quedó huérfana a muy temprana edad, pero era hija ni más ni menos que de una princesa de una tribu de Kenia. Entonces, más adelante, cuando ella descubre sus poderes, es tomada como una diosa en esa tribu. Dentro del mundo de los mutantes, ella es considerada como una mutante omega, y eso quiere decir que no tiene ni idea de hasta dónde puede llegar el alcance de sus poderes. En cierto modo yo siento que todos somos así, pues no sabemos hasta dónde pueden llegar nuestras habilidades, y siempre como que estamos a la expectativa y con el miedo de saber si vamos a llegar o no llegar a nuestras metas, y eso es porque nunca conocemos el fin de nuestro potencial. Quise representar a Ororo en esta pose porque es la pose de lucha y es para mí lo que más la representa. Enseguida tenemos a Rose Quarzo. Ella es un personaje del 2013 de la serie Steven Universe y la verdad para mí es el origen de todo y siento que no la desarrollaron lo suficiente durante la serie. Para mí ella representa la dualidad. Podemos verlo en que ella porta la espada pero también el escudo, en que era una niña reprimida y después se convierte en la líder de las Crystal Gems, que es parte del sistema y después es parte de la rebelión. Aparte de que guarda muchísimos secretos y tanto que resulta ser otra persona. También siento que tiene una parte de desequilibrio mental y por ejemplo se ve cómo se comporta Perla Rosa y Perla Arcoiris, que de repente era súper amorosa y al final termina lastimándolas a ambas. Podríamos decir que su pose representa el hecho de querer afrontar quién es y conocerse a sí misma. Ahora es el turno de Gatúbela. Ella fue creada en 1940 por Bill Finger y Bob Kane. Apareció como la gata en Batman número 1 y su nombre real es Selina Kyle. Es un antihéroe, pero más que otra cosa es como la cómplice de Batman y es su amor oculto y saca lo más pícaro del murciélago. Para mí está súper padre esta chica porque es todo el poderío, toda la seguridad hecha mujer. Como se podrán dar cuenta, me inspiré en una bailarina para la pose del personaje. Además de la picardía que conlleva que tenga la capa de Batman en una de sus manos y viendo a Ciudad Gótica como con añoranza desde lo lejos. Gatúbela ha tenido demasiados orígenes durante toda la historia, en el cómic, en las series animadas. Entonces, me parece que las constantes más importantes es su intención amorosa hacia Batman, que se puede percibir siempre como una preocupación constante porque esté bien. Además de su amor desmedido por los gatos y siempre esa apariencia felina que la hace ver mucho más sexy. Esta niñita de cabello morado se llama Titila. Yo sé que muchos no la van a conocer porque es de una serie de los años 80 y que en México se transmitió en 1991 a 1993. Titila es una extraterrestre y se encuentra con Mariel, que es una niñita que está enferma. A ellos se les educa para que no se acerquen a los humanos y mucho menos a los gatos, a los que les dicen goronguianes y les tienen muchísimo miedo. Ellos están atrapados en la tierra. Estos pequeños extraterrestres caben en la palma de la mano. Para mí son la representación de la inocencia y esa dulzura que todos conservamos en el interior. Hay que comenzar.
Sin embargo, los gatos les llaman gorongiales y son sus enemigos mortales. Nadie debe reír. ¡Quietos deben estar! Por aquí asomándose también encontramos a Bulma, que es la representación de la mujer moderna con sentido de aventura, que además es súper inteligente y que gracias a ella podemos disfrutar de Dragon Ball, de la historia así como la conocemos el día de hoy. Su personaje dentro de la saga es de los más evolucionados y elige a Vegeta, Príncipe Saiyajin, para formar pareja con él, aunque incluso le cuesta mucho trabajo al principio, ella no desiste, pero siempre conservando su individualidad. Por último, aquí tenemos a Elisa. Ella es de 1977, de la película Los Cisnes Encantados, basada en Los Cisnes Salvajes de Hans Christian Andersen. Y al morir su padre se vuelve a casar, pero no se da cuenta de que se casa con una bruja. Entonces ella se quiere deshacer de los 6 hermanos y de Elisa. La bruja consigue hechizar a sus 6 hermanos, pero Elisa, como está libre, puede crear 6 suéteres para ellos, nada más que antes pues no podía ir a comprar las bolas de estambre y tiene que crear cada una de las bolas de estambre con unas hojitas que se llaman ortigas y tienen espinas. Ella es una niña muy pequeña y además todo esto lo tiene que realizar sin decir una sola palabra, sino todos sus hermanos van a morir. Para mí ella es la representación del sacrificio que puedes hacer por la familia y del amor que se tienen los unos a los otros. Y por si se lo estaban preguntando, lo que tiene en la mano es una lagrimita que es con la que ella interactúa porque no puede hablar, además de los animalitos que la cuidan en el bosque. Espero que hayas disfrutado este video tanto como yo disfruté hacer estos dibujos para ustedes. Te invito a que hagas este reto conmigo y que dibujes cosas que son importantes para ti o que te representen. Recuerda que lo más importante es disfrutar de lo que haces. Después de tanto tiempo, por fin ya lo terminé. Tenía muchísimo tiempo que no dibujaba. Estoy muy contenta con el resultado. La verdad es que sí me gustó. Ya aquí se los estuve enseñando a detalle y todo. Y les agradezco mucho por todos sus comentarios bonitos que me han estado dando en mis redes sociales. Por darle like, suscribirse, compartir. Muchas gracias a todos. Y les mando muchos besos.